Diego Fernández de Ceballos consideró que la división entre diversos grupos panistas proyecta una imagen altamente injuriosa y que no responde a la historia del instituto político. Para eso no lo fundaron aquellos hombres y aquellas mujeres de aquellos tiempos. Francamente es ominoso lo que está pasando, da vergüenza, y creo que hay conciencia entre los panistas que están en conflicto que esto no debe seguir. Ojalá que los panistas de uno y de otro lado puedan asumir una actitud diferente para que el partido tome nuevamente un cauce de servicio a México y nada más, aseveró. Por ello, el jefe Diego consideró que se necesita convocar a los principios que establecieron los creadores del partido. Nosotros nacimos para hacer, a un lado, las diferencias que nos separan y encontrar en el objetivo fundamental de hacer todo de nuestra parte por contribuir a que México sea una patria ordenada y generosa, porque los tres panistas que están dirimiendo esas diferencias no tienen ni orden ni generosidad, acusó. También lamentó que se haya cumplido la frase de ganar el poder, perder el partido. Sin embargo, apuntó que resultó peor, pues ganamos el proceso, perdimos el partido y ahora también perdimos el poder. Consideró que ningún líder podría establecer orden dentro del PAN, pues esta es una tarea que corresponde a los mismos militantes de frente a los estatutos panistas. Y en más noticias nacionales.